Muchas gracias, queridos hermanos, por estar atentos a su programa El Evangelio te alcance. Hoy sábado de la quinta semana del tiempo ordinario, vamos a reflexionar el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 8, versículos del 1 al 10. En aquellos días, vio Jesús que lo seguía mucha gente y no tenían qué comer. Entonces llamó a sus discípulos y les dijo: me da lástima esta gente, ya llevan 3 días conmigo y no tienen qué comer. Si los mando a sus casas en ayunas, se van a desmayar en el camino. Además, algunos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿y dónde se puede conseguir pan aquí en despoblado para que coma esta gente? Él les preguntó: ¿cuántos panes tienen? Ellos le contestaron: 7. Jesús mandó a la gente que se sentara en el suelo, tomó los 7 panes, pronunció la acción de gracias, los partió y se los fue dando a sus discípulos para que los distribuyeran. Y ellos los distribuyeron entre la gente. Tenían además unos cuantos pescados. Jesús los bendijo también y mandó que los distribuyeran. La gente comió hasta quedar satisfecha y todavía se recogieron 7 canastos de sobras. Eran unos 4000. Jesús los despidió y luego se embarcó con sus discípulos y llegó a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. El Evangelio de este día tiene también un tinte de doctrina social de la Iglesia como el pasado, en donde encontramos en el contexto de la Jornada Mundial del Enfermo un Evangelio de curación, de sanación de una persona, pero sobre todo de encuentro con el enfermo, prefigurado en ese tocar que Jesús hizo para con aquella persona sorda o muda. Ahora nos encontramos ante Jesús que ve a un montón de gente que le sigue, pero que no tenían qué comer. Jesús se compadece de ellos y obra a través de la multiplicación de los panes un milagro para alimentar a esa gente. Ahora, ¿en dónde está el tinte de doctrina social aquí en este evangelio? Hermanos, y sobre todo para aquellos que a través del internet me escuchan, no solo en el contexto de este lugar de Cara Sucia, en donde nosotros estamos, sino para todos aquellos hermanos latinoamericanos que me pueden escuchar también a través del internet, es indudable que en nuestras tierras latinoamericanas se sufre mucho la pobreza, una pobreza que lastimosamente en muchas ocasiones es fruto de la injusticia, es fruto de la injusticia, es fruto de la corrupción, es fruto de un mal manejo de las tierras y de las ganancias y bienes de muchos países. Gente que tiene que soportar el hambre, no por decisión propia, sino porque a pesar de sus intentos de salir adelante, muchas veces los estados, muchas veces la corrupción, la violencia, la pobreza no deja que salgan adelante. Y Jesús ahora nos llama a que nosotros debemos de poner parte y podemos poner una piedra en ese muro para detener esa pobreza, para detener esa hambruna. Precisamente el magisterio social de la Iglesia, a través de tantas oficinas del Vaticano y sobre todo a través de tantas encíclicas y documentos papales, nos enseñan el compromiso que todos los cristianos tenemos de combatir la pobreza, de exigir un uso justo de los bienes. Porque miren, Jesús, a través de simplemente unos 7 panes y unos cuantos pescados, dio de comer a mucha gente, haciendo ver que cuando todos ponemos de nuestra parte y lo ponemos todo en las manos del Señor y también nuestro trabajo, se puede salir adelante. Pero es aquí el problema, hermanos. Mientras que los discípulos se rebuscaron para darle cosas al Señor para que Él hiciera la abundancia en nuestras tierras latinoamericanas, y como precisamente desde la conferencia episcopal de Río de Janeiro, pasando por Medellín, Puebla, Santo Domingo, hasta Aparecida, nos encontramos ante una situación en donde pocos, y sobre todo los que tienen los recursos de dar 7 panes y 2 peces, no quieren darlos. Aquellos que pueden dar los bienes para que la injusticia y la pobreza se acabe, no lo quieren dar. Y muchos cristianos también somos parte de ese crimen, porque aceptamos e incluso impulsamos muchas veces estas actitudes egoístas, dejando así morir a tantas personas a causa de la desnutrición, de la anemia, de muchas veces de la pobreza.
hermanos, como cristianos de diferentes estratos, debemos de unirnos para acabar con la pobreza, para ser solidarios y hacer valer a través de diferentes medios el combate contra la pobreza, el combate contra la corrupción y con todos aquellos pecados sociales y pecados personales que hacen más pobre a nuestro país, que hacen más pobre a nuestra nación latinoamericana, que hacen más pobre a un mundo rico en diferentes bienes y riquezas, pero que lamentablemente la codicia y el egoísmo hacen imposible que se acabe la pobreza.